Venimos de publicidad y cambiamos de disciplina. El flamenco es uno de los baluartes de la cultura española, pero también en Iberoamérica hay grandes referentes de ello. Y uno es Pedro Fernández en Brujo, que ha venido a Cádiz a mostrarnos un nuevo espectáculo, el flamenco de ida y vuelta. Los cantes de ida y vuelta, una seña de identidad de Cádiz y su provincia que se conocen más allá de nuestras fronteras y por supuesto se veneran por cantaores, guitarristas y bailaores de ambas orillas. Entre estos últimos, Pedro Fernández en Brujo, nacido en Chile, ahora afincado en España, el bailaor ha tratado en su último espectáculo de despejar sus memorias de los recuerdos que el flamenco de aquí le ofrecen allí en su propia tierra y de la historia de este arte. Bueno, Flamenco de ida y vuelta es un espectáculo que se generó en base a mi propia historia. Cómo llegó el flamenco a Chile, a este rincón del mundo, cómo se masificó. Bueno, tenemos nosotros muchas raíces españolas, de hecho nosotros hablamos de la madre patria y bueno, entonces muestro un poco el flamenco que se hacía antiguamente, como el de la danza española, que llegó propiamente tal, y también muestro los ritmos latinoamericanos. Yo dije, qué mejor que el flamenco de ida y vuelta, que son el flamenco que de los ritmos que se forjaron allá y se devolvieron aquí a España y entraron por Cádiz. Y claro, y ahí tenemos las peteneras, tenemos las fidalitas, guajiras, colombianas, ¿no? Entonces, y bueno, y ahora mi aporte es pues, colocar letras chilenas de autores chilenos y llevarlas un poco al ritmo del flamenco. Tengo a Violeta Parra, tengo letras de Violeta Parra, letras de Pablo Neruda también en el espectáculo, con lo cual de cierta manera hay un granito de Chile en el flamenco. Pedro Fernández contiene en su coreografía los cantes de la tierra que junto a los versos chilenos recorren su infancia, su amor por el flamenco y el deseo de dar a conocer los cantes de ida y vuelta. No ha sido fácil, pero este bailaor ha sabido aunar la tradición y la cultura de ambos pueblos con todo el respeto del buen hacer. Mira, ha sido difícil porque no es llegar y colocar una letra y encajarla. No, sino que también tienen que empezar a tener ese sentido de digerirlo. O sea, entra en la voz de la cantadora, lo procesa, lo lleva al flamenco con el temple flamenco, con la caída, y a la guitarra que también tiene que calzar con el compás. Entonces, no es llegar y colocar una letra, sino que también tiene que tener el sentido. Y ese sentido en el flamenco de ida y vuelta se hace muy bien pues, los ritmos latinoamericanos, los ritmos que yo te nombré, como las guajiras, las colombianas, hacen posible también en las tonalidades colocar letras chilenas. Pedro Fernández conoció desde muy joven el flamenco, algo complicado en una tierra tan lejana a la fuente del mismo. El intérprete reconoce que no ha sido fácil, pero que desde ya pequeño ha seguido manteniendo el amor por el flamenco que le ha llevado a formar su propia compañía y a hacerse un nombre en Latinoamérica. En Chile, bueno, como te decía, es la madre patria, España. Y tenemos bastantes academias de flamenco y de danza española. En Buenos Aires hay mucho más todavía. Y entonces mi formación fue en Chile y fue en Buenos Aires y luego ya aquí en España mucho tiempo. Y yo empecé a los 4 años de edad, empecé a bailar, soy bailarín clásico de formación y también de danza española. Y bueno, y aquí estoy dando mi corazón al flamenco. Pedro Fernández, instalado en Madrid desde hace unos años, trabaja ahora por hacerse un hueco en un panorama nada fácil. Las giras y los compromisos por diversos puntos de Iberoamérica lo hacen un perfecto embajador para el flamenco en ambas orillas. Mira, hago giras, gracias a Dios tengo la suerte de poder gestionar mis propias producciones. Viajo a Chile, hago una gira por todo Chile, también he ido a México, a Venezuela,
Y bueno, y ahora estoy intentando entrar aquí a España con mi flamenco. Soy coreógrafo del tablao Café Chinita. Ellos me abrieron las puertas y así que ahí estoy con otra obra que se llama Recordando a Lorca. Y con lo cual estoy en mi mejor etapa de mi carrera. Además del trabajo con su compañía en Brujó, ha sido el encargado de la coreografía del tablao Café de Chinitas de la capital madrileña en su 45º aniversario, con un homenaje a Lorca y a sus recuerdos. Bueno, la gira con Recordando a Lorca, también por Sudamérica, y bueno, seguir tratando de mejorar cada día más y bueno, por ahora de ser coreógrafo de este tablao me parece fenomenal, así estoy muy, muy, muy feliz en este proceso. Y bueno, y aquí en Cádiz, doblemente feliz de poder estar representando flamenco de ida y vuelta. Pedro Fernández en Brujo sigue acercando el flamenco al público con una renovada mirada y, por supuesto, con su buen trabajo por delante. Llevan 35 años en los escenarios, 35 años llevando el humor. Tricicle llega de nuevo al Teatro Falla. I'm not calling you a liar. Tricicle llega a Cádiz, vuelve después de más de 5 años con Beats. ¿Y qué es este último espectáculo? Pues no lo sé. ¿Vosotros sabéis qué es Beats? Sí, yo sí. Beats es nuestro último espectáculo, un espectáculo que se basa sobre el mundo de Internet. Beats son estos bichitos que existen en la red y gracias a los cuales se puede viajar a una velocidad vertiginosa de una página web a otra. Y lo que hemos hecho es, en el fondo, transformar este escenario en una especie de portátil en el cual se puede ir de una página a otra y que es la excusa para hacer un sinfín de sketches desternillantes que son muy divertidos, como es ya habitual para aquellos que conocen Tricicle. ¿Entonces Internet se convierte en una mera excusa? ¿Es una excusa? Es una excusa, es un cajón desastre donde colocamos todo lo que hay en Internet, que es todo, absolutamente. Con un dedo, con un ratón y un dedito, haces un clic y te vas de viajes, te vas a ligar, te vas a la Wikipedia, a chatear, a lo que quieras. Aunque en esta ocasión, quizás Tricicle utilice algunas palabras de más. ¿Diálogos? ¿Hay más diálogos? Hay un poquito de diálogos, pero no es un espectáculo hablado de Tricicle. Ellos dos, que tienen unas voces impresionantes, sí, establecen un diálogo de 4 frases que no se puede considerar como texto de la obra. Ah, sí, hay diálogos, poquitos. 35 años que con este espectáculo parecen, dicen, un hasta luego. Bueno, seguiremos con un espectáculo. Este es el último espectáculo de creación nueva, pero después haremos un espectáculo que recogerá lo mejor de los 30, ahora llevamos 35, pero ya serán 36 años de Tricicle, ¿no? Y entonces tal vez sí este sea el último. Por tanto, volveremos a Cádiz con este. Pero, nuevo, aquellos que quieran verlo, tienen que venir ahora a verlo. Su octavo show teatral llegó con fuerza a Cádiz. Giras de 4 años dan mucho para mejorar. Bueno, es que en stand-by no hemos estado nunca. Estará para aquellos que piensen que por no estar en su ciudad no estamos haciendo nada. Nosotros sí, lo que estamos es constantemente haciendo gira. Durante 9 meses al año, o sea, y ahora, o sea, no hemos venido a Cádiz, no sé en cuántos años hacía que no veníamos a Cádiz, no sé, pero es porque hemos estado haciendo otras ciudades, ¿no? Por cierto, quiero decir que nuestros espectáculos con el tiempo van siempre mejorando y ahora estamos en el final de este espectáculo, por lo cual hay que decir que estamos en el mejor momento de este espectáculo, lleno de situaciones muy divertidas, o sea que los gaditanos podrán disfrutar del espectáculo en óptimas cualidades de visión. Y no solo el espectáculo, nosotros también estamos cada vez mejor. La reserva del 79, imagínate que estamos psicológicamente, físicamente, anímicamente. Bueno, físicamente yo recuerdo épocas que habíamos estado mejor. Yo no, yo estoy en mi máxima expansión, o sea, estoy fantástico. El buen hacer sigue siendo la marca de la casa. El trío catalán confiesa que la inspiración puede llegar en cualquier momento, pero lo peor es ponerse de acuerdo.
¿Cómo es? Pues bueno, pues una aventura que empieza de cero, como si empezásemos con una compañía amateur que se juntan para hacer un espectáculo nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo, a mí se me ocurre esto, a mí lo otro. Y mira, lo que más cuesta quizá es saber este hilo argumental del cual tiramos para crear todo un espectáculo, es lo que más nos cuesta, porque tenemos que estar todos de acuerdo en un único tema. Bueno, en el caso de Beach, que es un sketch, es más fácil quizá, pero después hay que buscarle esta unión, que en este caso es Internet. Y a lo mejor, pues yo qué sé, podría ser Fins von Funk, por ejemplo, ¿no? Si existiese. Está muy bien Fins von Funk. O sea que, bueno, con la ilusión. Yo creo que no hay que perder nunca la ilusión del creador, del amateur. Cine, televisión, publicidad, ninguna disciplina se rinde ante el humor de Tricicle. Bueno, hemos hecho de todo, básicamente teatro. Nos gusta más hacer teatro porque somos absolutamente independientes. Podemos hacer una obra y llevarla ahí de gira. Cuando haces televisión estás sometido a unos directivos de unas cadenas que te marcan. Si haces cine, pues a unos productores y a todo ese proceso del cine, que es súper largo. Por eso hacemos mucho más teatro. También hemos hecho de todo. Hemos hecho publicidad, hemos hecho radio, hemos hecho Simpson Fan, hemos hecho Bracht & Frasch, hemos hecho vela, hemos hecho fútbol, hemos actuado en las chirigotas de Cádiz una vez. Lo que pasa es que íbamos disfrazados y nadie lo vio, pero estuvimos y ganamos. ¿Qué año era? El año 83, que quedamos 23. Pues eso, o sea, a mí hemos hecho cosas. Estuvimos en catalán, y claro, no, nos pillaron enseguida. Bueno, sí, pero si había dicho yo que no nos habían pillado. No, queríamos que no éramos de aquí. Ah. No saben cómo lo afrontarán, pero lo afrontarán, porque ya anuncian, puede haber más proyectos. Bueno, quedan muchas cosas. O sea, si volvemos a hacer una lista, nos gustaría hacer muchas cosas. Pero estamos en una edad en la que ya proyectar, o sea, tampoco es cosa de, no sé, si surgiera un proyecto que nos gustara o se nos propusiera algo, dirigir una ópera, dirigir una película, yo qué sé, cosas de este tipo, pues creo que son cosas que todavía nos quedan, aunque hemos hecho una película, pero nos quedan todavía ganas de hacer, ¿no? Pero bueno, de momento lo que nos centramos es en nuestro camino, que es el de ir haciendo espectáculos y bueno, ya veremos hasta cuándo. Beats, el último show de Tricicle, un espectáculo digital en código de Gastrinario. Comienza el curso en el Centro de Arte Práctica, un lugar, un espacio para la improvisación y para la inspiración de muchos que se quieren acercar a las artes plásticas. Un espacio pensado para el arte, para la creación que nace desde dentro, para que todo aquel que quiera expresarse a través de la pintura y el dibujo puedan hacerlo, puedan aprender y exponer sus creaciones. Con esa filosofía nació Practica, un centro de arte que, además de ofrecer un espacio para pintar y aprender, pretende hacer llegar la historia del arte a cuantas más personas mejor. Para los impulsores de este proyecto, dos artistas como son Jerónimo Bocuñano y Gracia Gavira, esta sala abierta al gaditano es mucho más que una empresa dedicada al mundo del arte. Es un lugar idóneo para normalizar una actividad básica en una sociedad moderna, al tiempo que se convierte en un punto de encuentro donde los practicantes y amantes del arte pueden desarrollar y mostrar su trabajo. Bueno, nosotros nos dedicábamos a esto antes, en centros del ayuntamiento, en centros privados, y bueno, vimos que era el momento de hacerlo nuestro y hacerlo un poquito mejor y nos lanzamos. Sí, hay que arriesgarse, pero bueno, tampoco invertimos demasiado y la verdad es que es lo que teníamos que hacer, había que hacerlo. Hay ganas de pintar, claro, sí, sigue habiendo ganas de pintar, sí. Ella en casa y yo tengo mi sitito donde... Yo tengo mi estudio. La verdad es que sí, con los mayores, con los niños mucho. Es muy, muy interesante trabajar con los niños. Y con los mayores, pues es muy gratificante. Se les coge cariño y aprenden, les gusta lo que hacen. Y nosotros, pues, nos vemos motivados a seguir trabajando porque funciona.
La verdad es que estoy muy contenta de, bueno, del espacio que tenemos, estoy muy contenta con las alumnas que tengo, que son maravillosas, como podrás ver, son muy aplicadas. Y bueno, la verdad es que sí, que además tenemos oportunidad de hacer exposiciones donde ellas también pues participan, bueno, ellas y ellos también. También tengo algunos ellos, pero menos, pero bueno, también los hay. Nosotros llevamos ya muchos años y llevamos muchos años viviendo de esto, porque de la pintura solo sí que es muy complicado, y, pero bueno, que al final estamos metidos en el mundo del arte y haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y sí, la verdad es que es muy gratificante, sobre todo también porque la gente está contenta y realiza un trabajo que les gusta y vienen aquí súper eso. No es fácil montar una historia de esta, pero la gente está, o sea, que hay gente que quiere aprender, que quiere hacer cosas, que está dispuesta a, pues eso, a desarrollar otro tipo de cosas que no sean las que ya están establecidas, ¿no? Y bueno, la muestra está aquí. Nosotros solamente diferenciamos niños de mayores y a los mayores a cada uno le damos lo que cada uno quiere. Nos resulta más fácil nosotros adecuarnos a ellos que ellos se adecuen a nosotros, a un sistema o a una programación cerrada. Entonces, igual estamos dibujando del natural, que pintando de fotos, que haciendo acuarelas, que si alguien quiere hacer algo abstracto, pues todo, ¿eh? Y lo funcionamos mejor. Lo que realmente les motiva, claro, porque si no es divertido, la verdad es que no tiene razón de ser, ¿no? Nosotros no damos una titulación luego, no somos una enseñanza reglada, entonces tiene que ser algo divertido. Hacemos exposiciones con los alumnos, que es algo muy bonito. Los talleres con los niños, que es muy interesante. A los niños les damos clases teóricas, les acercamos el arte moderno y hacemos proyecciones, le ponemos películas. Este año lo vamos a hacer con los mayores, vamos a empezar también a hablarles de artistas y a analizar cuadros y hacemos exposiciones. Este año queremos sacar un poquito las aulas a la calle también y tenemos algún proyecto para hacer fuera en la calle y bueno, sobre todo por la enseñanza, ¿no? Y de que valoremos lo que hay. También ellos cuando empiezan, pues empiezan a valorar más lo difícil que es cualquier cosa. Y el enseñarle experiencias de toda la historia, incluso cosas modernas, que para ellos es muy difícil acceder a eso, pues entonces ellos ya empiezan a tener otro criterio a la hora de ver, a la hora de valorar, ¿no? Y reaccionan muy bien, la reacción es muy buena. Mayores y pequeños desempeñan sus capacidades artísticas, al tiempo que aprenden de profesionales como Jerónimo y Gracia. En este lugar se pueden encontrar obras de esta pareja de artistas, como esta muestra que da la bienvenida a todo aquel que entra en práctica. Obras de Gracia Gavira que nos trasladan al Cádiz más colorista, fruto de la visión que esta artista tiene del hermoso paisaje de la ciudad que nos envuelve con su manera de pintar. En este centro de arte se respira toda la serenidad que otorga el pintar. Se palpa el amor por el arte y las ganas y el entusiasmo de seguir aprendiendo y llevando el arte a toda la sociedad. Yo estoy todo el día pintando, estoy todo el día haciendo cosas porque bueno, es lo que me gusta y a lo que me dedico, aparte de estar aquí. Y siempre pues, estoy haciendo cosas. Entonces ahora mismo bueno, la exposición que está es mía, pero sigo pintando y preparando algo también para Navidad, que es cuando también yo suelo exponer.
Los niños, genial, los niños lo mejor. Bueno, ellas también y ellos, los mayores muy bien, pero los niños te diviertes mucho con ellos porque son muy espontáneos, les gusta mucho, bueno, por lo menos los que vienen aquí vienen porque les gusta. Entonces, pues, es un encanto trabajar con ellos y enseñarles porque además ellos aprenden súper rápido todo lo que les contamos. Y aparte que lo disfrutan un montón y muy bien. Trabajar con los niños es muy chulo. Entonces sí, creo que se desarrollan además otras capacidades, no solamente las artísticas, sino también otro tipo de capacidades que son muy buenas para el desarrollo de los niños y de su inteligencia, de todo. Entonces creo que sí, que debería de potenciarse un poquito más, pero bueno, en la medida que nosotros podemos, pues hacemos lo que podemos. Y como siempre, y como es tradicional y habitual ya en este programa, la moda nos la trae nuestra compañera Carmen Mas. Pues estamos aquí una vez más para hablar de moda y en este caso estamos con Elena de Boliche, ¿qué hay? Buenas. Hola, Manen. ¿Qué tal? Bueno, ella es una joven empresaria que está justo aquí en la Glorieta Ingeniero La Cierva con Cayetano del Toro, si no me equivoco. Sí. Y aquí pueden encontrar esta tienda, Boliche, como veis, una tienda de complementos, accesorios, bueno, y que como cambiamos de temporada, pasamos del verano al otoño-invierno, ahora vamos a ver lo que se lleva también en complemento en esta época del año, ¿no es así, Elena? Sí, pues bueno, nada. Pues cuéntanos un poquito, que vemos, bueno, vemos también, como decimos, siempre cambiamos de temporada, en verano los tonos más, bueno, hemos visto tonos pasteles, están los rosas fluo, bueno, los colores fluo en general, naranja, rosa, y ahora nos pasamos al invierno y vemos unas tonalidades un poco más oscuras, bueno, y más acordes, ¿no?, con la estación. Más discreta, sí. Se lleva este año mucho el verde botella, el granate, el mostaza, el gris oscuro también se lleva mucho y aparte ya el básico del negro y que siempre es un clásico, siempre se lleva. Porque mira, como vemos, bueno, ella se dedica a hacer las cosas que vemos, muchas de las cosas que están aquí en la tienda, expuesta pues la hace ella, la verdad que tiene unas manos, ¿verdad? Sí. Lleva muchos años y por ejemplo vemos bolsos, bueno, de crochet, ¿no? Como nos contaba ella antes, anda que me voy a cargar yo aquí la tienda. No pasa nada. Que como ella me comentaba, ella los hace y bueno, que nos pueden servir incluso para una tablet, ¿no? Para sí. Meter la tablet o llevar el bolso, pues simplemente por un bolso de mano, ¿no? Para sí. Llevarlo. Lo hemos hecho en realidad son carteras que se han vendido muy bien este verano, que la puedes llevar perfectamente. En invierno hemos metido la novedad de tener el bolsillito aquí, pues para la llave y el móvil tenerlo más cerca. Y también tiene la medida perfecta para meter una tablet y como va acolchadito, pues siempre la protege. Una buena idea, ¿no? Para que la gente, bueno, y también vemos que hay, a ver si no muevo nada en esta ocasión, hay, bueno, cosas personalizadas, ¿no? Por ejemplo, eso de ahí que tú los vas a enseñar. Sí, esta es la colección de frases positivas o palabras positivas, que también tenemos el neceser o cartera de mano y el bolso, que el bolso lleva la cita y también lleva la sabandolera. Entonces, ahora va a tirar tú, sí. Elena, ¿eh? Esto tiene peligro. Entonces, claro, esto es le podemos poner lo que quiera. Si quiere poner aquí una frase que a ti te sea especial por cualquier cosa, te la podemos hacer en el color que quiera. ¿Y qué es el amor? Muchas cosas. Punto suspensivo. Ahí lo dejamos. Bueno, ya se pueden imaginar al final, ¿no? Lo que ustedes quieran. Podemos poner nombres, podemos poner, bueno, pues lo que quieran. Pues sí, la verdad es que muy ocurrente. Bueno, y esto que casi tirábamos, como también decimos, bueno, esto va aquí abajo, no voy a cambiar el orden. También tenemos tocados, ¿no? Que todas las temporadas, bueno, en verano pues son otro tipo de colores, flores, pero a lo mejor de colores más pasteles, tonos más cálidos. Y esto pues, como vemos, que imitan, ¿no?, a las plumas de un pavo real, ¿no? Sí, son plumas de pavo real. ¿Y lo has hecho tú sí, en concreto? Sí, pues hecho, vamos, va a llevar todas encima una de otra, las plumitas de pavo real, y la verdad que es que queda monísimo. Es un clásico porque la pluma de pavo real se lleva siempre. Y este año combina muy bien porque se llevan los tonos verdes, tanto los mostazas, y entonces queda una combinación muy bonita. O sea, para una boda, un evento que tengamos, ¿no?, perfectamente de día, te lo puedes poner como un tocado. Aquí vemos que lleva una sí. pincita, ¿no?, y te sí. lo colocas con la pinza, muy fácil, vamos. La forma de, además, como no pesa, no. Sí, la pincita.
¡Ea, qué mona estoy yo! Pues está muy guapa. Sí, guapísima, muy guapísima. No guapa, guapísima. Bueno, yo siempre sirvo aquí para enseñar, claro, de modelo, creaciones. Y bueno, también me ha llamado la atención porque si vemos por aquí que lo voy a sacar, este muñequito, ¿no? Que podemos decir, unos ojos, ¿no? Y el pelo. Sí. Y esto que sí que lleva en pie, en la parte de la cara. Y es que es otro de los, bueno, de los dibujos y de los personajes que hemos visto que se han incorporado a Boliche, ¿no? Sí. Este año. Otra colección nueva de caritas que le llamamos nosotros, que ahora hemos visto también, ya que están saliendo las revistas estas que salen mensualmente con toda la colección nueva. Y nos estamos dando cuenta que ahora se llevan mucho, hay varios diseñadores que han sacado ojitos solo, ojitos con pestañas. Y nosotros hemos hecho la cara entera. Mira, por ejemplo, esa camiseta que antes nuestro cámara Nono también salió de ella cuando estábamos empezando la sección. Y bueno, y nos vamos a ir para el otro lado, Nono, porque aquí también, como decía, los tonos mostaza, amarillo también se lleva, bueno, y el negro que es un clásico, ¿no? Siempre. Sí. El negro es que va bien en verano, en otoño, en invierno, la verdad es que sí. Y bueno, tenemos más crochet con combinaciones, las caritas y bueno, también otro tema importante de aquí, también los collares, ¿verdad? Los sí. Collares es otro fuerte que mucha gente pues vienen aquí, los voy a coger para que lo vean en sus casas. También porque un complemento así, Elena, en una ocasión especial, como decimos, una boda de día o un bautizo, siempre te puede dar más juego, ¿no? Sí, yo pienso de que normalmente es un traje básico. Le pones tú un buen collar y un buen complemento y te cambia el look totalmente. Entonces, si inviertes en un vestido, igual te lo puedes poner cambiando solamente los complementos para dos o tres ocasiones. Sí, un vestido neutro que tú le puedas meter cualquier color, cualquier complemento, ¿no? Y lo puedes hacer o un tocado, un collar, si en este caso, pues a lo mejor no son muy amigas o conocidas, ¿no? De la persona que se casa, claro. Bueno, de que vais de invitada, ¿no? Un bautizo y ahí tenéis otro tocado también que está nuestro compañero cogiéndolo y bueno, muchísimas cosas que vemos aquí y por ejemplo una cosa que me ha llamado la atención, estos collares de aquí que están hechos con... Las cámaras de los neumáticos. Anda. Es de una chica artesana que los hace ella. Ea. Yo digo, me voy a poner, no me lo voy a poner porque la puedo liar ahora, pero sí que veis esto, que es increíble, las cosas que se pueden hacer. Si se te pincha una rueda, ya no la tires, ni bueno, si te la puedes reparar, estupendo, pero si no, ya sabéis lo que podéis hacer con ella, ¿no? O venís aquí que ella os dé la idea. Sí. ¿Verdad, Elena? Sí. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por enseñarnos pues todos estos detallitos, pulseras, bueno, aquí tienen de todo, bolsos, complementos, ropa, también esto que se está llevando y ya terminamos, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Que son los baberos estos de crochet, los que de también, crochet. También lo podéis encontrar aquí en Boliche, ya sabéis, en Ingeniero La Cierva, que es un Cayetano del Toro. Así que ya nos vemos otra vez, ¿no? Cuando queráis. Porque siempre hacéis cosas nuevas. Gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Fight.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos despedimos esperando que les haya venido bien todas estas anotaciones, todas estas citas marcadas en rojo en la cultura de la ciudad de Cádiz. Recordarles esta exposición Limbo de Pablo Fernández Pujol y, por supuesto, que se acerquen a todos los espacios culturales y expositivos de la ciudad de Cádiz, que son muchos y que mucho le pueden ofrecer a todos ustedes. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que disfruten.